campeones, se logró lo que se pudo hacer, el título provincial. Sí, ante todo muy buenas tardes, ¿no? Contento, ¿no? Feliz por el grupo, por el profe, por todo, por la hinchada, también creo que se merecían eso, pero como está visto, se complicó el partido, ellos jugaron muy bien, estuvimos ahí, pero en el segundo tiempo nos paramos mejor y gracias a Dios se dio el título, ¿no? Se notó alguna ausencia, quizás están reservando material para la siguiente etapa, que es más fuerte, ¿se fuentes? Sí, creo que sí, ¿no? El profe está moviendo las piezas, está probando todo, porque creo que acá es una calidad de jugadores muy buena, hay muchos lesionados, pero ha querido reservarlos y bueno, como te dice, ¿no? La otra etapa es más difícil y hay que trabajar sobre eso, ¿no? Ya descansan, o teniendo en cuenta que la próxima semana se inicia la departamental, inician el proceso. Sí, sí, hoy día en la noche ya se acaba todo, ya mañana hay que pensar en lo que se viene, con trabajo, con sacrificio y mucha humildad, creo yo, ¿no? Estamos en libertad para que participes en la ceremonia que se va a llevar a cabo sin fuente, suerte en la siguiente etapa. No, suerte a ustedes y gracias por la entrevista, ¿no?